Buenas tardes. Saludos para todos. Soy el facilitador de proyecto de investigación, Sami Hamdan Suleimán, abogado, especialista en derecho penal, especialista en gerencia pública. Tengo maestría en ciencias jurídicas y recientemente obtuve el título de doctor en derecho en la Universidad Central de Venezuela. Para mí es un honor compartir con ustedes este tema de las actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Y es un honor porque es un tema que obviamente guarda estrecha relación con el derecho procesal penal, con la actuación policial, con los derechos humanos. Ahí vamos a, en ese contexto tendremos que abordar aspectos constitucionales, procesales, jurisprudenciales, de suma importancia para la formación de cada uno de ustedes. Les agradezco si pueden cerrar el micrófono para que el ruido no entre, por favor, y poder dar comienzo a este seminario. Este seminario se conforma de seis unidades. Seis unidades. Sin embargo, debo decir que la unidad 4 la unidad 4 va a tener los módulos 4, 5 y 6 a modo de contenido, porque desde el punto de vista estructural el aula no se puede desarrollar sobre seis módulos. Sin embargo, la unidad 1 tendrá un material, la unidad 2 tendrá otro material, la 3 así, la 4, pero dentro de la 4 van a encontrar el material de los módulos 4, 5 y 6. Al final de este seminario, la tarea que se va a asignar es la elaboración de un artículo sobre alguno de los puntos que fijemos durante el desarrollo de este seminario. Para empezar, yo voy a referir un tema de nuestro interés, que es un tema que guarda relación estrecha con los derechos humanos, los derechos humanos. Vamos a ubicarnos. Ustedes tienen acceso al material que está en el aula, ¿verdad que sí? ¿Han revisado el material que se publicó en el aula? Por favor. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede señalar algo sobre lo visto en el aula? Si hay alguna inquietud, el material de la unidad 1, que es el que nos interesa en este momento para poder comenzar. No sé si lograron ver los puntos que tiene la unidad 1 del seminario. Allí vamos a tratar aspectos de constitucionalidad, también de legalidad. Y en ese ámbito hablaremos del debido proceso, del fundamento constitucional del debido proceso, del bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por Venezuela y que tienen que ver con un tema propio del debido proceso y la base legal de actuación policial. Esos son los puntos de la unidad número 1. Vamos a hablar del debido proceso. Bueno, el debido proceso está dispuesto en nuestra Carta Constitucional en el artículo 49 y dice que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Allí encontramos que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado del proceso. Que la persona investigada tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga.
y también de acceder a la prueba y disponer de todos los medios necesarios para preparar su defensa. Y contempla también en ese contexto el debido proceso la nulidad de las pruebas obtenidas con violación al debido proceso. Nosotros debemos también considerar en este contexto que el artículo 257 de la Carta Fundamental prevé el proceso como una garantía fundamental y esencial para la realización de la justicia. Debemos entrar señala, en comenzar señalando que Venezuela, en el concierto de las naciones, suscribió y ratificó un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos que son parte extensiva de nuestra Carta Constitucional. Y son parte extensiva por mandato expreso de nuestro artículo 23, que dispone lo siguiente. Es bueno que tengan muy en cuenta ese punto. Dice, los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del pueblo. ¿Qué nos quiere decir? Que esos instrumentos en materia de derechos humanos son parte extensiva de nuestra Constitución. Debemos ubicarlos detrás de la Constitución. Y tienen pleno valor para quienes administran justicia al momento de pretender aplicarlos de manera directa, siempre y cuando el derecho fijado allí esté mejor tratado en ese instrumento transnacional en materia de derechos humanos. Y en la misma constitución. Venezuela ha suscrito, bueno, proclamó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en marzo del año 1948. De igual modo, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Suscribió y ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos el 28 de enero de 1978 mediante Gaceta Oficial Extraordinaria 2146 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la proclamó el 18 de julio de 1978 mediante Gaceta Oficial Extraordinaria 31.256. Una vez que Venezuela suscribe y ratifica ese conjunto de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, pues los convierte en parte extensiva de nuestra propia Carta Constitucional. Y a partir de allí, pues, empieza prácticamente a tomar prevalencia el tema de los derechos humanos en el ámbito de nuestras propias constituciones. Pero también Venezuela, en el concierto transnacional, con la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, al haber suscrito esa convención celebrada en Nueva York el 10 de enero de 1984 y que suscribió y ratificó mediante ley aprobatoria el 26 de junio de 1991, trajo consigo a que en este lado del mundo, a nivel interamericano, surgiera también la convención
Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, que tuvo lugar en Lima, Perú, el 9 de diciembre del año 1985 y que fue aprobada y que fue incluso aprobada, suscrita y ratificada por nuestro país mediante ley aprobatoria el 26 de junio del año 1991 mediante Gaceta Oficial 34.743. Ustedes me dirán qué importancia puede tener eso para nosotros. Con motivo de esa cantidad de suscripciones y ratificaciones, Venezuela asume el compromiso de legislar en diversos temas propios de los derechos humanos. Y a muestra de ello un pequeño botón. Venezuela legisló en materia de tortura en el año 2013 como consecuencia del compromiso asumido en el marco de la Convención Interamericana contra la Tortura. Hoy día tenemos una ley especial para la prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradante, producto de la obligación asumida en el concierto de la nación. Y es una ley que es muy poco conocida en nuestro país y que pone en una situación difícil a aquellos funcionarios al servicio del Estado que acostumbran a violar derechos humanos. Establece sanciones bastante fuertes, sanciones con penas inclusive de hasta 20 años de cárcel, con acciones penales imprescriptibles frente a conductas activas u omisivas vinculados a los cuerpos de seguridad del Estado o cualquier funcionario al servicio del Estado que viole derechos humanos. Pero también nosotros tenemos un instrumento que resulta de suma relevancia para exigir el comportamiento idóneo de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y es el código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 34-169 del 17 de diciembre del año 1979, que enuncia o que señala o que exige a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley la obligación de ejecutar su labor en estricto apego a las exigencias que le fija la legislación de cada país. Y ya entrando en materia nacional, en el ámbito nacional propiamente, tenemos que hablar de la base legal patria, en este caso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y adicionalmente el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del Servicio de Policía, que es una ley que también regula el comportamiento de los funcionarios. Vamos a ubicarnos brevemente en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fijémonos acá. Artículo 49. Dice: el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, primero, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa.
serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Y más, y trae otros punticos. Y quiero hacer especial énfasis sobre este punto, porque este seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal tiene que ver estrictamente con la actuación de los funcionarios al servicio del Estado en materia de seguridad. Y allí vamos a encontrar la Policía Nacional Bolivariana, vamos a encontrar el CICPC, las policías estatales, las policías municipales, la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército, el SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Es decir, un conjunto de organismos que deben velar por la seguridad de los ciudadanos, pero esa seguridad establece unos límites que no podemos dejar de observar. Y es que así como se consagra el debido proceso en favor del sujeto activo del delito, del denunciado, del investigado, del imputado, del acusado, también existen unas limitaciones. También hay que tomar en cuenta el tema del principio de legalidad y el ius puniendi, y es que el Estado, más allá de garantizarle la seguridad a los ciudadanos, no puede sobrepasar la línea de límite que le fija nuestra misma Constitución y nuestra ley. Porque al rebasar los límites de la constitucionalidad y la legalidad, pues incurre el funcionario que, más allá de garantizar o tratar de consolidar la seguridad ciudadana, pues estaría incurriendo en delitos cuyas acciones son imprescriptibles. De allí que la detención de una persona debe estar acreditada sobre la base de las dos circunstancias posibles establecidas en el artículo 44 de la Constitución venezolana, que dice en su numeral primero que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial o a menos que sea sorprendida de manera infragante. En esas dos circunstancias cabe la detención de una persona. De allí que si un funcionario policial, sobre la base de un hecho punible ocurrido el día jueves pasado, pretende materializar la detención bajo el concepto de flagrancia al día de hoy sábado, incurriría en privación ilegítima de libertad. Más allá de que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental, es un derecho humano consagrado en el 55 constitucional, los límites de actuación de ese funcionario para materializar el aseguramiento de esa seguridad ciudadana no puede violentar o no puede ejecutarlo violentando los enunciados que fija la misma Carta Fundamental del país. Entonces, es importante tener muy presente ello, y más aún cuando el funcionario está en la obligación de documentar cada actuación. Y allí vamos a encontrar un conjunto de actas que vamos a ver en el módulo 3 y que va a resultar de sumo interés para todos nosotros, porque allí vamos a fijar o vamos a estudiar las actas de inspección, tanto de lugares, personas o vehículos, las actas de allanamiento, las actas de registro nocturno, ¿verdad? De lugares de acceso al público en horas de nocturnidad. Vamos a también manejar el tema de las actas de aprehensión en estricto estado de flagrancia y también las actas donde se materializa la aprehensión de una persona por requerimiento judicial, con fundamento a un decreto de privación judicial preventivo de libertad dictado conforme al artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Esos son los puntos iniciales del seminario a nivel del módulo
Uno, voy a ubicar aquí el material para hacer un breve recuento. Aspectos de debido proceso. El debido proceso es un derecho humano. Cuando ustedes revisan la Constitución venezolana, ustedes van a encontrar en el título tercero de los derechos humanos y garantías y de los deberes. Desde el artículo 19 al artículo 135, ustedes van a ubicar todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, las garantías y los deberes. El artículo 49 consagra el debido proceso, es decir, es un derecho humano que no está sujeto a restricción alguna bajo ninguna circunstancia. Ni siquiera en tiempo de pandemia que tuvimos el decreto de estado de excepción bajo la modalidad de alarma. Nosotros incluso tenemos aquí en el artículo 337 de la Constitución, para que ustedes vayan tomando nota, se tiene que ver con los estados de excepción. Dice, en tal caso podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, la prohibición de incomunicación, tortura, el derecho al debido proceso, en fin. Fíjense que ni siquiera en tiempo de restricción, bajo la modalidad del estado de excepción que fuere, el derecho al debido proceso puede ser sujeto de restricción alguna. Y eso está perfectamente también reconocido así en el artículo 11, numeral 7 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción en Venezuela. Y lo digo para que tengan especial, para que vean lo especial que es la connotación que tiene el tema del debido proceso, que además el fundamento no está en cualquier disposición. Nosotros lo encontramos en el bloque de constitucionalidad que señalé anteriormente, llámese Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos, pero la misma Carta Fundamental lo prevé en el artículo 49. Y cuando nosotros nos trasladamos del 49 al artículo 25, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? Todo acto dictado en el ejercicio del poder, todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución es nulo y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos sin que les sirva de excusas las órdenes superiores. Es decir, si un superior jerárquico policial le dice a uno de inferior jerarquía, haga esto, te va en contra de lo que fija nuestra Constitución o las leyes de la República en materia de aprehensión, de detención de personas, pues obviamente estamos en presencia de un acto dictado en el ejercicio de la función pública que viola o menoscaba, y el funcionario no puede justificar su actuación bajo la excusa de una orden superior. Es tan responsable quien lo ejecuta como quien da la orden para que eso se realice de esa manera. Pero además, debo señalar que nuestra Carta Constitucional, en el artículo 271, prevé la imprescriptibilidad de los delitos o de las acciones que nacen como consecuencia de la violación de los derechos humanos. De allí que es importante tener muy presente estos puntos a los efectos del presente
seminario, porque en la dinámica que vamos a ir desarrollando, iremos abordando diversos puntos de especial interés. Ya verán ustedes en el módulo 3, cuando veamos las diversas formas de las actas en el marco del proceso penal, iremos apreciando los aspectos relevantes de cada actuación. Y ustedes podrán considerar allí fácilmente la significancia del concepto del debido proceso y la consecuencia nefasta para el funcionario y para el mismo proceso penal que persigue alcanzar la verdad, el resultado desfavorable de una actuación cumplida en menosprecio del garantismo fijado en nuestra Constitución y en el mismo Código Orgánico Procesal Penal. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mi nombre es Gilson Hernández. Vivo acá en San Antonio de Táchira. Aprovechando la oportunidad, pues, de acceder a las clases que usted hasta hoy nos comienza a impartir. Sí. Bueno, por el momento, pues, no he revisado bien lo que es el material de la materia y no puedo, pues, no tengo dudas ahorita referente a la actividad. Lo que sí quisiera preguntar es dónde vamos a conseguir, porque es que no veo entre las materias actas policiales o aparece con otra, No. no aparece. No. No, lo que ocurre es que el seminario, el proyecto de investigación, se va a cumplir a través del seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Mire, este es un seminario interesante. De verdad que es interesante porque esto les va a permitir a ustedes, tanto en la vida personal como en el ejercicio profesional, poder manejar eventualidades de manera acorde frente a las actuaciones que realizan los funcionarios sobre uno mismo o sobre cualquier familia. Aquí nosotros vamos a desarrollar temas, vamos a consustanciarnos con temas de derechos humanos, derecho procesal, derecho constitucional, reglas de actuación policial, en fin, ¿no? Pero el seminario se está manejando, la cátedra, proyecto de investigación se está manejando a través de este seminario. Ok, otra pregunta, doctor. En cuanto al material de apoyo, para nosotros, antes de cada clase, podamos, pues, tener un poco de conocimiento de lo que vamos a ver, dónde lo podemos conseguir. En el aula. En el Entiendo que aula. ya le subieron el material al aula, entiendo. Sí, yo vi el material en el aula. Ah, El listo. material está en el Entonces, aula. sí, he revisado. Ahora, ¿cuál es lo importante? Para este seminario debemos tener a la mano la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley de Policía Nacional, Cuerpo de Investigaciones y Ciencias Forenses. Esa ley. Eso está en el material del aula. Eso está en el material, o sea, están referidos allí. Yo los tengo, yo los voy a mandar a cargar para ustedes. O sea, no sé cómo sea más fácil para ustedes. Lo ideal es que cada quien tenga a la mano esos instrumentos descargados en sus ordenadores para poder dinamizar de mejor manera. Por ejemplo, yo tengo aquí a nivel de, yo hace rato les indiqué que a nivel de legislación nuestra nos interesa manejar la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal y el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. Ahí vamos a encontrar la base normativa de lo que vamos a trabajar a nivel de este seminario. Y también decirles que el Código Orgánico Procesal Penal que está vigente en Venezuela es el de junio del año 2012, con una reforma reciente del 17 de septiembre del año 2021. No me vayan a agarrar el código del año 98 que tuvo varias reformas, porque los artículos cambian. Se los pido encarecidamente. Tengamos muy en cuenta eso, por favor. Y bueno, por lo demás, esta semana, mañana Dios mediante, procuraré, mañana o el lunes,
Asignar la primera actividad en el aula. Algo sencillo. Algo sencillo. Yo quiero que en esta primera actividad desarrollemos a lo mejor un mapa conceptual, algo así, para poder fijar aspectos importantes sobre la unidad 1 en la tarea que se va a fijar. Cada actividad va a tener un valor del 25% de la cátedra. Cuando entremos a la unidad 4, no se sorprendan si ven allí tres módulos dentro de esa unidad. Pero no podemos extenderlo a seis módulos, sino solo Profesor, al según la unidad módulo 1 es uno. un cuestionario. Perdón, no. La unidad 1 no. Estamos hablando del seminario. No estamos hablando de la cátedra de Derecho Procesal Ah, Penal. okay. ¿Ok? Perdón. Aquí estamos dentro del seminario, dentro del proyecto de investigación. Un seminario. Aquí vamos a fijar una actividad por unidad, por cada módulo. No, nada complejo. Yo lo que quiero es que podamos digerir las pastillitas básicas para luego en el desarrollo de ustedes como profesionales en el ámbito de del ejercicio de su profesión, puedan administrar información base frente a eventualidades que guardan relación con el proceso penal. Aquí vamos a ver prácticamente procesal penal en la cátedra y algo más de procesal penal con especificación en materia de actuación policial a través del seminario. ¿Sí? Entonces, bueno, yo por ahora no tengo más nada que señalarle, desearle el mayor de los éxitos. Recuerden que al final de este seminario, ustedes tienen que elaborar un artículo sobre alguno de los puntos que ustedes consideren de interés para ustedes en el marco de los temas vistos. Ya eso es un tema de cada quien. Yo luego le diré las pautas de cada, del artículo, la cantidad de páginas, el tipo de letra, los requisitos de forma y demás. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy, me despido de ustedes, quedamos atentos, estemos ingresando al aula constantemente, porque allí vamos a encontrar información de sumo interés. Que tengan todos una feliz tarde.